Bueno, eso, va cargando muy lento, 25 voltios a 400 UF. La tierra es el negativo y el positivo aquí. Pero eso lo puedo solucionar. Lo puedo solucionar. También habría que buscar otro que tenga menos UF y probar uno que cargue más rápido. Y de ahí ya se podría sacar corriente. Sí, a qué puntazo, ¿no? Acabo de ponerle... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Y ha aumentado a 10 del tirón. Desde 8. Pasa que lo he conectado y cuando lo miro estaba en 10 y digo, hostia. Qué raro, es el mismo de antes. Esto es un imán con una bobina y crea inducción. Tengo ahí otro de 50 voltios de 10 miliamperios y luego esto es lo mismo que esto. Es un imán. ¿Ves? Es lo mismo que esto. El imán está aquí adentro. Aquí, eso es el imán. Ahí tiene como un tornillo adentro. Y esto es una bobina de esta, tampoco me acuerdo cómo se llama, pero bueno, lo voy conociendo. A ver, ¿ha subido o ha bajado? Bueno, vamos a ver. Bueno, he cambiado la posición de los cables y mira, ha aumentado la velocidad. El de entrada a la entrada de la bobina, luego desde ahí se enrolla y sale para la otra que viene al puente de diodo, ahí a uno de los dos centrales. Este es el positivo de salida y este es el negativo de salida. Luego el negativo viene del cable este todo pelado que viene de la toma de tierra. Entonces el negativo y el positivo de ahí. Sale negativo y positivo y viene aquí. Aquí lo guarda la energía y luego saldría para lo que fuese. Eso hay que hacerlo bien, hay que probarlo bien. 11 voltios ya, colega. Vaya a ver si el paso que va a pegar eso ahora. Bueno, más rápido todavía. Ahora, antes de entrar aquí. Entra aquí, sale por ahí, entra aquí, sale por ahí. Mira, a ver dónde hay que cojo este. Va, como son pocos voltios. ¡Coño! Me ha asustado. Ya está, ya se ha descargado. Pero habéis visto, ¿no? El voltaje que ha cogido. Está descargado. Bueno. Mira, lo voy a poner así, a ver si puedo. Vaya a ver lo rápido que se carga. ¿Veis? 24 voltios. Rápido, rápido, rápido. Este viene bien, 50 voltios, 10 UF. 50 voltios, 10 UF, ¿no? Pues mira, 30 voltios ya.